¿Te has preguntado alguna vez por qué siempre preferimos que las cosas nos resulten muy fáciles? Bienvenidos a un nuevo volumen. ¿A quién no le gusta que las cosas salgan facilitas y ya? ¿Cuántos no desearíamos que las cosas no salgan sin tanto esfuerzo? Y que ese jalar, pujar y esforzar a veces de más sea cosa de otro cuento. Porque entre el camino fácil y el camino difícil, no hay mucho que discutir para escoger. Y lo peligroso es cuando nos acostumbramos o pretendemos que todo alrededor de nuestra vida sea siempre fácil. Y peor aún cuando nos enojamos porque no lo es. Porque hay que recordar que gran parte de nuestros actos hoy cotidianos que se hacen verdaderamente fácil de hacer comenzaron en un principio siendo muy difíciles. Tan difícil como ponernos de pie por primera vez, cepillarnos los dientes, tan difícil como amarrarnos los cordones de los zapatos, difícil como la primera vez que coloreamos o aprendimos a leer y a escribir, y muchas más otras cosas en las listas automáticas que hacemos fácilmente. Y nos quejamos, y nos molestamos, y hasta nos frustramos, y lo peor, nos rendimos cada vez que hoy día aparece algo que se nos hace difícil. Y deberíamos aprender a resignificar esa dificultad que aparece como una oportunidad de hacer crecer y de mejorar algo que tiene que ver con nosotros. Si no hubiera sido difícil levantarte por primera vez y dar tu primer paso y empezar a caminar, probablemente no hubieras aprendido a andar y hoy estuvieras arrastrándote por el piso. Y yo entiendo que es molesto, a todos nos pasa. ¿Cuánto no desearíamos que algo que a veces está tan trabado y resulta tan complicado sea un poco más sencillo? Pero me he concientizado. Y no es tan fácil, y precisamente ese es el reto. Llegar a motivarte a través de la dificultad, incluso retándote para verte qué tanto eres capaz. Porque te podrás sorprender y eso es lo bello de lograr las cosas difíciles. En algún nuevo momento aprendiste una nueva habilidad y creciste gracias a la dificultad. Y no hay una victoria tan dulce como la de lograr algo que en algún momento, porque era tan difícil, parecía imposible, hasta que después de tanto esfuerzo lograste mantenerte y superarlo. Y como la vida se comporta a veces como si fuera un videojuego, te darás cuenta que una vez superado el nivel, entonces llegará uno nuevo. Y recuerda que mi nombre es Alexandro Rendón Abuchaga y te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, lleno de dificultades y muchísimas cosas retadoras para ti. Por eso es que es un honor y un placer siempre tenerte y espero volver a verte en un nuevo Lunes Naranja.